Bueno, pues esta película es un clásico que hace un replanteamiento profundo, primero de la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres, y visto esto con una proyección de 40 años, pues es una buena ocasión para hacer un foro de ver qué hemos ganado y qué hemos perdido por el camino. Porque ahora se negocia mucho más que en aquella época las condiciones de género, la igualdad de género, pero se pierde mucha dignidad por el camino, tanto en hombres como en las mujeres. O sea, se negocia más, pero mi valoración es que perdemos dignidad por el camino. Bueno, avui diumenge hem passat la pel·lícula de La sal de la terra aquí a l'Ateneo, i la idea és fer un cicle de cinema, també de pel·lícules o de documentals que siguin interessants sobre temes que estiguin relacionats amb els temes que es preocupen, i com que ara el 8 de març es pensava que aquesta pel·lícula era molt adequada, perquè és una pel·lícula com que ja l'havien passat fa molts anys, continua d'actualitat. La evolució que fan les dones i que fan els homes en la lluita pel seu dret. I a part que és una pel·lícula molt ben feta i que pensaven que valia la pena.